Otra de las teorías sobre el asesinato de JFK es la implicación de la mafia, concretamente con Lucien Sarté. Lucien Sarté nace en Córcega en 1937. Sus inicios fueron como soldado en la guerra de Argelia y posteriormente como mercenario en Angola, donde mató a más de 3.000 personas. Posteriormente, después de estas hazañas, fue terrorista en Yemen. Sus inicios delictivos fueron asaltando a conductores de ómnibus. Años más tarde, lograría organizar a bandas profesionales de ladrones de bancos. De familia humilde, pronto abandona a su familia para vivir en lujosos hoteles, dedicándose mayormente al contrabando de armas y a la trata de blancas. En una palabra, no es el novio que un padre quisiese para su hija. Sarté viajó desde Marsella a Dallas en el año 1963, con otros miembros de su organización, con el objetivo de asesinar al 35º presidente de los Estados Unidos. Le pagaron con heroína y Sarté, que según decían era un excelente tirador, se escondió en el alcantarillado, según testimonio de un oficial de policía que vio cómo salía humo de aquel sitio. Supuestamente, una de las teorías sobre este asesinato es que fue encargado por el crimen organizado de los Estados Unidos para proteger los intereses de drogas que tenían. Estuvieron ocultos 2 semanas y finalmente viajaron a Montreal. Misteriosamente, como tantos otros implicados en esta trama, Sarté fue acribillado a tiros en la Ciudad de México en 1972. La policía mexicana tenía conocimiento de un alijo de heroína a manos de Sarté. Los policías esperaban escondidos cuando uno de los acompañantes de Sarté se percató de la vigilancia de los agentes, hecho que hizo que sacase su arma y abriera fuego. Los policías respondieron al ataque. Después de acribillado, uno de los policías se acercó al cuerpo de Sarté y le disparó en la nuca. Otro personaje singular que se subió a la noria de la conspiración sobre el asesinato de Kennedy fue James E. Files, cuyo nombre real es James Sutton. James Sutton o James Files se autodeclaró públicamente en 1994 y en el 2003 de ser el único asesino confeso de JFK. Según él, efectuó el tercer disparo detrás de un montículo de hierba, declarando que Oswald no llegó a dar a Kennedy, implicando a su vez a la mafia organizada y a la CIA. Sobre este personaje hay un debate bastante amplio. Sus datos de filiación y registros militares fueron borrados por la CIA y por ello es prácticamente imposible decotejar su expediente militar. Años después de servir en el ejército, James tuvo que comparecer ante una corte marcial, según sus palabras, por ejecutar a 2 de sus hombres para salvar el cuello frente al ejército laosiano. Supuestamente fue mandado a Laos en el 59. También afirma que fue rescatado y reclutado por David Atlee Phillips, un agente de la CIA con más de 25 años de servicio, siendo uno de los pocos a los que se le impuso la medalla de carrera en la inteligencia, aunque no existen pruebas tangibles sobre esto. También conoce a través de Phillips a Lee Harvey Oswald, y Phillips fue quien le dio supuestamente a Files una curiosa pistola de acerrojamiento, la Remington XP-100 Fireball, de calibre 220 mm, que se utilizaría
para efectuar el disparo mortal en el fotograma 313 de la película de Zapruder. Aunque realmente se sabe poco o casi nada de su participación. Tuvo dos entrevistas. Una en el año 1994 y otra en el 2003 en la prisión de Illinois, en la que repetía que él era el hombre que estaba en el montículo de hierba y que efectuó el disparo sobre la cabeza de John Fitzgerald Kennedy. Files estaba muy implicado en la mafia. De hecho, se asoció con la mafia de Chicago y con Charles Nicoletti. Dos días antes del asesinato de Kennedy, Nicoletti estaba en Dallas y le comentó a Files si quería ser tirador de cobertura. Files aceptó, pero con tres condiciones. Una, no dispararía a menos que fuese necesario. Dos, no heriría ni asesinaría a Jacqueline Kennedy. Y tres, necesitaría un solo tiro en la cabeza y si este fuese errado, se abriría un fuego craneado. Files supuestamente se apostó en la loma cubierta de hierba. Decía que llevaba una chaqueta reversible para verse como un trabajador del tren. También afirmaba que había cargado el arma con un tipo de munición especial llena de mercurio y sellada con cera. Ya de por sí el calibre 221 Remington hace unos daños bastante importantes, por lo que no diré lo que hace esta munición al tratarla con mercurio. La muestra del fotograma 313 de Zapruder es una prueba concluyente. Una vez concluido su trabajo, guardó su pistola en la maleta, dejándola apoyada en la valla y se fue. Files, como dije antes, tuvo dos entrevistas. Una en 1994, entrevistado por Bob Vernon. Y en el 2003 fue entrevistado por Jim Marsh y Win Dunbar. Durante estas dos entrevistas, Files ha hecho las siguientes declaraciones. Que su verdadero nombre es James Sutton y que cambió su nombre a James Files en el 63. Afirmó haber sido agente de la CIA. Que conoció a Lee Harvey Oswald antes del asesinato. Lee Harvey Oswald no disparó ningún fusil durante el asesinato. El otro tirador fue Charles Nicoletti, que estaba disparando desde el edificio de Daltech. Jack Ruby se encontraba en la Plaza Dilly durante el asesinato. Johnny Rosselli voló a Dallas con un equipo de la CIA para cancelar el asesinato. En la mañana del asesinato se reunió con Johnny Rosselli y Charles Nicoletti. Lee Harvey Oswald no asesinó al oficial J.D. Tippit. Aseguró que mordió el casquillo de la bala que mató a John Fitzgerald Kennedy y lo dejó en la loma cubierta de hierba tras el disparo mortal. Su disparo y el de Nicoletti impactaron en la cabeza del presidente Kennedy con una fracción de segundo, uno detrás del otro. Que su disparo fue hecho con munición especial con bala hueca rellena de mercurio y sellada con cera. Él y Oswald pasaron unos días juntos antes del asesinato. Nunca confesó su participación hasta el año 1994. Y nunca confesó su historia hasta que el FBI lo abandonó.